Bueno, nosotros en Paraguay trabajamos con la energía solar inicialmente para la creación de puestos de trabajo para jóvenes campesinas de zonas rurales. Eso comenzamos en el año 96. Entonces, deshidratamos plantas medicinales, las frutas tropicales y cocinamos con el sol todos los días. En Paraguay, de los 360 días, creo que tenemos 300 días de sol. Y aprovechamos el sol y es una novedad eso, ¿verdad? Esta cultura que nos metieron que usar gas, electricidad, ¿verdad? Hace que la recesión no sea tan rápida. Pero como los costos del gas suben, nosotros traemos en Argentina el gas. Entonces, la Argentina sube. En Paraguay más sube todavía, entonces la gente ahora se da cuenta de que eso afecta al bolsillo. Y el sol resuelve el problema. El horno solar cocinamos en 3 horas. Una cocina solar que tenemos en una hora, de 350 grados. Ahora ya tenemos un equipo de 500 grados. Entonces comenzamos primeramente con la alimentación. Creación de fuente de trabajo con la deshidratación de plantas medicinales y comercializamos en la zona con las jóvenes campesinas. Por otra parte, con el sol hacemos papel vegetal, una especie de papiro. Y aprovechamos el sol, no destruimos el ambiente y generamos ingresos porque eso exportamos a Alemania como artesanía paraguaya. Por otra parte, en otro lugar, Paraguay, a 800 kilómetros al norte, entre Brasil y Bolivia, tenemos una pequeña población de 25 familias, donde tienen ellos luz, ventilador, heladera, cocina. Estamos haciendo la primera aldea solar contaminación cero. Eso hace 6 a 7 años. ¿Y cómo avance? Ahora vamos a construir 40 aldeas solares, ya con la colaboración de la cooperación de empresarios españoles que nos donan, como el caso Helio, la empresa se llama Helio Energy Europa, obsequió una donación de 25 paneles y sucesivamente va a ir 25 paneles allá. Y estamos pensando en la electrificación de la zona del Chaco paraguayo, donde están los indígenas, para que tengan luz, ventilador. Y por otra parte, nuestro proyecto dentro del marco de vivienda es crear radios comunitarias de baja frecuencia para escuelas, colegios, comisiones vecinales, barriales. Ondas verdes.